¡Mirad lo que he encontrado! No lo toques, tío. Te va a matar. ¿Cuánto falta para que llegue el jefe? Llegará. Rayleigh dice que ha visto al murciélago. ¿También está aquí? ¿En Arkham City? ¿Por qué iba a venir aquí? Tenéis que calmaros de una vez. ¡Es Batman! ¿Qué diablos? Siento decepcionaros, chicos. Soy solo la pobre de mí. ¡Voy a despedazarte! ¡Vas a morir! ¡Voy a hacer que me supliques que pares, Catwoman! Ahora que ya me he ocupado de todos, es hora de sacar lo que busco de la caja fuerte. ¿Con qué intentas jugármela, Harp? Pues de eso nada. Quita tus sucias zarpas de eso ahora. ¡Oh! Despierte, señor Wayne. Tenemos mucho de qué hablar. Strange, no te saldrás con la tuya. Ya lo he hecho. Soy Vicky Vale, en directo desde Arkham City, la polémica superprisión construida en el corazón de Gotham. En unos momentos, Bruce Wayne comparecerá en directo para explicar su repentino interés por la política de Gotham. El famoso playboy millonario nunca se ha distinguido. Multimillonario, Vicky. Los millonarios están pasados de moda. Supongo que se consideraba usted intocable. Pues, como puede ver, nadie es intocable. Gracias. Gracias, Gotham. Presos dentro de estos muros, los líderes de las bandas libran una guerra sangrienta en mitad de nuestra antaño gran ciudad. Todos los presos del psiquiátrico de Arkham y la prisión de Blackgate han sido trasladados a este centro. ¿Cómo va a ser seguro para los habitantes de Gotham? Cierre Arkham City. Está fuera de control. ¿Cerrarla? Antes de que acabe esta noche seré un héroe, igual que tú, Batman. Hoy inicio una campaña para cerrar Arkham City y hacer de Gotham una ciudad segura. Recordad, tienes el objetivo prioritario. ¡Rodeadle! ¡Arriba las manos, Wayne! ¡Tenemos a Wayne! Objetivo apresado. Debería darle las gracias. Capturar a Bruce Wayne es mucho más fácil que a Batman. Y ahora que le tenemos, el protocolo 10 ya puede empezar. Será mi legado. Un monumento a tu fracaso. Y si intentas detenerme, te garantizo que todo el mundo conocerá tu secreto. Sois míos, nuevos presos. Permitidme que me presente. Soy el profesor Hugo Strange y estoy a cargo de las instalaciones de Arkham City. Hasta ahora habéis demostrado un absoluto desprecio por la ley, la sociedad y por vosotros. ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Creías que no íbamos a...? ¡Ayudadme! ¡Ayudadme!
nos estás haciendo? No. Para cometer los actos que han provocado que os envíen aquí, habéis renunciado al derecho. Bienvenido a Arkham City. ¿Qué haces tú aquí, Wayne? ¿Has matado a tu mayordomo? Aquí dentro vas a morir. ¡Vas a ser mi esclavo, Wayne! ¡Eres mío! ¡Al suelo! ¡Ahora! ¡Oh! ¿A qué estás esperando, Wayne? ¡Fila! ¡Vamos! Esas pruebas asegurarán... ¡Muévese, culo de vago, a la fila! Regla número uno. No os acerquéis al muro de seguridad que rodea las instalaciones. Todo intento de aproximación al muro será considerado... ¡Wayne, pasa la fila! Dicen que el pingüino ha puesto precio a tu cabeza. ¡Vosotros dos, apartaos! ¡Wayne, trabajas para el pingüino! Trabajaba. ¿Y a ti qué te importa? ¡Odio al pingüino! ¡Guárdale la cara! Bruce Wayne, te tengo en mi lista. ¡Basta ya, chica! ¡Bang! ¡He dicho que basta ya! ¡Muévete, preso! ¡Bajad las armas! El señor Wayne no causará problemas. ¿Verdad, señor Wayne? Pero dejadle las esposas. Tampoco debemos ponérselo demasiado fácil, ¿verdad? ¡Cerrad las puertas! ¡Preparad la inserción! No puedo creer. Nuevo prisionero. Prisionero. Bruce Wayne, qué bien. Ahí estaba yo informando de tu rollo de rueda de prensa y ahora estamos los dos aquí. Supongo que eso te enseñará a no meterte en política, ¿verdad? Prisionero. Escúchame bien. Cuando abran la puerta, que no te entre el pánico. Quédate cerca de mí. No pienso hacerle caso a un tío que no se ha peleado en su vida. Mantened la calma. Intenta asustarnos. Lo siento, tío. Aquí es sálvese quien pueda. ¡Ayúdame! ¡Es la radio! ¡Buena, ayúdame! ¡Vas a morir! En pie, Ryder. A Jack Ryder le harán pedazos si le dejo ahí. ¡He dicho que arriba! ¡Vaya! ¡Mira quién es! ¡Que venía al infierno, Bruce, muchacho! ¡Estoy aquí! ¡Mírame a la... ¡A dormir! ¡A despertarse, Wayne! Oh, ¿qué te pasa? ¿Quieres que llame a tu mayordomo? Cobblepot. Oh, ¿te acuerdas de mí? ¡Qué detalle! Tu familia destruyó a la mía, Wayne. Esto es... bueno, digamos que es una venganza a la antigua usanza. ¡Creo que me ha roto la maldita mano! ¡Abrí esta puerta ahora! ¿Cómo lo ha hecho? ¡Cuando esta banda acabe contigo, pienso partirte todos los huesos de las dos manos personalmente! Tengo que subir más arriba y contactar con Alfred. Alfred, ¿tienes mi posición? Más o menos, señor.
Hay más interferencias de lo normal. Necesito una entrega inmediata en la azotea del edificio de Ace Chemicals. Estoy yendo hacia allí. Por supuesto. He visto tu encarcelamiento en las noticias de la noche. ¿Que te arrestaran era parte de tu plan desde el principio? No exactamente. Aunque he podido hablar cara a cara con Hugo Strange. ¿Y qué tal ha ido? No muy bien. Sabe que Bruce Wayne es Batman. También me ha dicho que algo llamado el Protocolo 10 le hará famoso. No puedo salir de Arkham City hasta que sepa qué es. ¿Ha llegado ya, señor? Justo a tiempo. Alfred, le he quitado una llave descodificadora a un guardia Tiger. Voy a colarme en sus comunicaciones. A todas las unidades, aquí Tiger Aire 4. Tenemos confirmación de que la presa 4011 está en los juzgados. Repito, Catwoman está en los juzgados. ¿Está en peligro? Afirmativo. El objetivo está retenido por Dent. Creemos que piensa matarla. ¿Cómo debemos proceder? Bajad las armas. Dejad que Dos Caras se divierta. Entendido. Eso no suena nada bien. No, señor. La predilección del señor Dent por todo lo binario podría no irle muy bien a la señorita Kyle. Si hay una persona en Arkham City que sepa qué está pasando de verdad, es ella. Tengo que encontrar a Catwoman enseguida. Si quieres unirte a Dos Caras, vas a tener que darle más fuerte. Les está dando una paliza. ¡Cogedle! ¡Huyo!
Demasiado tarde, payaso. Se abre la sesión. ¡Qué lento eres, idiota! Ya hemos empezado. Sobrevivir en este sitio es ganándonos un poco de respeto. Miedo. Así es como nos respetarán. Tenemos que demostrarles cómo hacemos las cosas. Pero debemos ser justos. Al fin y al cabo, esto es la casa de la justicia. ¡A la mierda la justicia! ¡Mátala y todos nos temerán! ¡Traigan a la acusada! Tú sí que sabes dejar a una chica colgada, Harvey. ¿Te has hecho unos retoques? Eso es por robarnos. A nosotros no nos roba nadie. Lo siento, he sido una gatita muy mala. Desátame y te lo compensaré. A ver si la moneda cree que estás diciendo la verdad. Este juzgado abre la sesión. ¡Orden en la sala! ¡Orden! ¡Orden! ¡Silencio! ¡Tiene un arma! Eso ya me gusta más. Bienvenidos, habitantes de Arkham City. Da gusto ver tantas caras nuevas entre el público. Caras nuevas para la banda. Hoy os ofrecemos una nueva y emocionante oportunidad. La clave es cargarse al matón de la pistola. Sin él, el resto de la sala no será un problema. De crear una nueva fuerza en Arkham. Y quedarnos este sitio para los hombres. Cuando muera el payaso, seremos los amos de esta ciudad. Reinaremos en esta ciudad. O podéis iros ahora. Y os perseguiremos y os mataremos a todos. Pero no nos centremos en lo negativo. Vamos a divertirnos. El destino nos ha traído un regalo esta noche. Un regalo que demostrará a todo el mundo que vamos en... ¿Qué diablos hace aquí? ¡Sálvese rápido, quien pueda! Nuestro amigo Batman ha llegado. ¡Cogedle y rajadle en dos! ¿Qué estás esperando? ¡Estate quieto mientras dicto sentencia! ¡Cuando haya acabado! ¡Maldita sea! ¡Esquivan! ¡Estamos en plena sesión! Aquí es donde vas a morir. ¡Idiota! ¡Esa le abría! ¡Protesto! Denegada. Cruz, gatita. ¿Con cuál de los dos salgo de aquí con vida? Con esta no. Es hora de morir. Voto por aplazar la ejecución. ¿Sin pistola, Har? Qué pena. Esto va a doler. ¡Dos pistolas, zorra! Creía que eran los gatos los que tenían 9 vidas.
¿Cómo lo llevas, Harp? Ven con la gatita. ¿Nunca te han dicho que estás lleno de sorpresas? He pensado que necesitarías mi ayuda, Selina. Tienes razón. Me he roto una uña ahí dentro. Muy graciosa. ¿Y qué necesitas, superdetective? El protocolo 10. ¿Qué sabes de eso? Nunca lo he oído. Eso no es lo que quería oír. ¿Y de Strange? No me fío de él. Desaparece durante años y de repente le ponen al mando de Arkham City. Se rumorea que trabaja para el Joker. Y están planeando algo muy especial solo para ti. A lo mejor eso es el protocolo 10. Brilla, brilla, murciélaguito. Mira cómo mato a tu gatito. El exfiscal del distrito ha dicho algo sobre... ¡Oh, qué diablos! ¡Nos vemos pronto, Batman! Este sitio es peligroso. Me gusta. ¿Estás esperando un beso? Era el Joker. Aquí no estás a salvo. Nadie lo está. 9 vidas, ¿te acuerdas? Tengo que localizar por dónde entró la bala y dónde impactó. La bala entró por esa ventana. A ver dónde impactó. La trayectoria de la bala me llevará hasta el tirador.
vez comenzará en 10 horas. ¡Intenta escapar! No le dejéis. Mantened la puerta cerrada. No soy idiota. Eso es lo que hago. Te mataremos por esto, Batman. ¿30 días tiene noviembre? Con abril, junio y septiembre. 28, solo uno. Y los demás tienen 31. Claro que el año bisiesto llega y se queda. Cada 4 años viene y 28 es 29. El día de San Patricio. Esperemos que el río siga siendo verde y oculte toda la sangre que hay bajo la superficie. ¿30 días tiene septiembre? Con abril, junio y noviembre. Los demás tienen 31. Creo que no nos han oído. ¡Qué bien! Es increíble que sigamos aquí fuera de noche. Oye, ya te he dicho que lo siento. Me he despistado. Esperemos que no nos maten. Basta con tener cuidado. Movernos cuando se peleen. Estarán muy ocupados matándose entre ellos para ver que volvemos al campamento. No entiendo por qué quieren pelearse por este sitio. Si Dos Caras acaba siendo el dueño de ese pedazo de calle, ¿qué más da? Sigue encerrado aquí dentro. Solo era una pregunta. ¿Quién era esa señora, la que se han llevado a arrastras? Ni idea. Será una de las pringadas de la iglesia. Una panda de santurrones, la verdad. Espero que el Joker le haga mucho daño. Es lo más probable. Últimamente no está tan contento como siempre. ¿Crees que los rumores son ciertos? ¿El qué? ¿Que Harley era antes un tío? Nah, eso de que el Joker se muere. Ni idea, tío. Pero no tenía muy buena cara la última vez que le vi. ¿Cuándo fue eso? Yo hace meses que no le veo. Yo tampoco. Pero por lo que veo, si el Gran J se muere, este sitio se convertirá en un campo de batalla. Hay una especie de pelea montada. Arkham City será lo último que veas.
¡Batman! Estoy en la iglesia. Parece que Harley Quinn está dentro. Esa horrible mujer le estará tendiendo una trampa seguro. No te preocupes, Alfred. Quinn nunca fue muy lista. Todo irá bien. ¡Suelta a la señora, bicho raro! ¡O esta gente se lleva un balazo en la cabeza! Creo que deberías hacer lo que dice. Sería una lástima que me manchase de sangre este conjunto tan bonito. ¿Qué me dices, murciélaguito? ¿Te gusta? ¿Pero qué digo? ¡Claro que te gusta! ¿Y a quién no? En fin, la cosa está así. Mr. J no está para muchas visitas ahora mismo. No se encuentra muy bien y esa idiota de la doctora que le he enviado no le ha ayudado. Hasta estos pringaos son más espabilados. Estos chicos te mantendrán entretenido. Si intenta algo raro, ¡matadle! Atacar a unos matones armados de frente es un suicidio. Tengo que desaparecer y eliminarlos en silencio, uno por uno. Te muevas, Batman. Tú quédate ahí y todo esto acabará. ¿Dónde se mete? ¡Se ha escapado! ¡Ha desaparecido! No saben dónde estoy. Bien, mejor que sigan así. Tengo que estudiar la sala, planear mis tácticas. Cuatro matones, todos armados, y dos rehenes. Esto es fácil. ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Nos va a pillar! ¡Batman! ¿Me oyes? ¡Como intentas cogernos esta gente! Ese idiota se cree a salvo en un confesionario. Eso no le acaba de ponerme más fácil que me acepte. ¡Aquí dentro! ¿Puedes verle? ¿Dónde está? No sé dónde está. No le veo. Podría salir. Estás a salvo. No haga ruido. ¡Ten la calma! ¿Puedes oírme? ¡Sal de aquí! ¡Sal ahora mismo! Si me pongo detrás de esos dos agujeros donde tenéis por aquí de un solo golpe. ¡Sí! ¡Déjanos en paz! Batman está aquí. Deberíais rendiros ya. ¿Quieres callarte de una vez? Mantén el tipo. ¿Hola? ¿Qué está pasando? ¡Contéstame, tío! ¿Qué está pasando? Todo saldrá bien. Espera aquí y no hagas ni un ruido. Tiene un rehén. Puedo planear hasta el andamio que hay encima de él sin que me vea y eliminarlo desde ahí. La sala está asegurada.
Ya estáis a salvo. Gracias a Dios. Batman, gracias por tu ayuda. Yo le suelto, doctor. Esto es increíble. La mayoría de estas personas son voluntarios. ¿Por qué hacen esto? A Quinn solo le importa ella misma y el Joker. Tienen ustedes suerte de seguir con vida. Supongo que eso es gracias a ti. Pensé que la gente sería más agradecida por tenernos aquí. Pero creo que me equivocaba. No sé si alguno de ustedes se ha fijado, pero Batman acaba de salvarnos el cuello. Si alguien puede encontrarla, es él. A ver, lo he entendido. ¡Esos animales me las pagarán! Hemos seguido sin mantener a los malos fuera. Somos un equipo.